Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Dios de toda la tierra. Con esta promesa vamos a iniciar el programa de este día. Hijas de Dios, les damos una cordial bienvenida, pero antes de ello vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Señor, estamos muy agradecidos por la vida que nos das y en esta mañana suplicamos tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, así como lo dice la promesa de Isaías 54, porque tu marido es tu hacedor, vengo en esta mañana a hablar de un tema acerca de las mujeres que no estamos casadas. Y empecemos desde el principio. ¿Cuál fue el plan original de Dios? Está en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando dice: Y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y así lo hizo, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo es un plan precioso y es un plan divino y es el plan A de la humanidad, las familias, porque en las familias se desarrolla completamente el ser humano y la felicidad del hombre, la procreación, un plan divino. Pero ¿qué sucede cuando una persona no accede a ese plan divino? Recuerden ustedes que en el tiempo de los hebreos, para una mujer no tener hijos era una desgracia. Así que si una mujer se quedaba sola, pues no era una situación fácil, ¿sí? Era una mujer con hijos, era una mujer próspera, era una mujer bendecida, era una mujer alabada. Así que el Señor diseñó todo de una manera tan perfecta que la mujer para el Señor es una joya protegida. Y el padre está diseñado para proteger a sus hijas hasta el momento en que su hija o sus hijas salgan del hogar para el matrimonio. ¿Y quién va a ejercer ahora ese papel de protector? Su esposo, ¿verdad? Bueno, este es el plan perfecto del Señor. Pero sucede que cuando una mujer no logra ese plan o no se casa por algún motivo, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo el Señor suple esto? Pues es muy sencillo. Él sigue siendo el Padre, pero Él nos dice esta promesa. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Bueno, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Hoy tengo 62 años. En mis edades más jóvenes tuve el anhelo de casarme, pero por diferentes circunstancias que por el tiempo no las podemos compartir en este momento, no me casé. Pero sin embargo, los anhelos de mi corazón estaban en casarme. Pero no se daba, no se daba. Yo le decía, Señor, dame un esposo. Pero resulta que no, no había respuesta. Y más oraba, Señor, dame un esposo. Y resulta que cuando más oraba, el Señor me contestaba con este versículo. Yo hablaba y venía el texto a mi mente, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y yo le decía, no, Señor, porque yo lo quiero de carne y hueso. Y la respuesta seguía, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y esto sucedió durante varios años hasta que finalmente me rendí. Y dije, bueno, Señor, está bien, no me vas a dar un esposo. Entonces yo te voy a pedir algo. No me dejes desear lo que no me vas a dar. Porque es obvio que un ser humano tiene anhelos y tiene deseos y tiene necesidades y tiene impulsos. ¿Cómo voy a manejar yo todas esas partes de mi vida si tú no me vas a permitir esa parte que tú mismo dijiste, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él? Yo no soy ayuda idónea de nadie entonces. Así que te voy a pedir algo, no me dejes desear lo que no me vas a dar. Y él ha sido muy fiel en eso y me lo ha concedido. Me ha dado la plenitud de sentirme una hija de él y también recordar cada momento desde hace 30 años, un poco menos de 30 años, que él me dijo, me dio esa promesa.
Pero además de esa promesa me dio varios consejos y hoy los quiero compartir con ustedes. Un primer consejo que lo llamaremos un principio es el principio de la pureza. ¿Cómo hago yo, una persona sola, teniendo anhelos y no pudiendo satisfacerlos, ¿verdad? Y el Señor hace el llamado a la pureza. Bueno, tenemos la promesa grande y suficiente que todos conocemos, que está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero claro, el Señor también nos coloca elementos en nuestra vida que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Como cuáles? Hay uno fundamental que se llama cuidar las avenidas del alma, ¿sí? El Señor nos hace un mandato en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, y nos dice, huid de la fornicación. Digo, bueno, Señor, es pecado, no lo puedo hacer. Y yo entiendo que la sexualidad tú la has dado dentro del marco del matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay expresión de la sexualidad. ¿Eso es cierto? Entonces, Señor, ¿cómo nos capacitas tú para eso? Muy sencillo. El Señor nos dice algo muy importante. Cuida las avenidas de tu alma. Y vamos a revisar unos textos que nos van a ayudar para comprender eso. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es guardar el corazón? Implica todo el ser. Y ustedes saben que nuestro ser se alimenta de lo que recibe de lo exterior. Y tenemos vista, oído, olfato, tacto. ¿Cómo voy a alimentar mi vista, mi oído, mi tacto, mi olfato, teniendo en cuenta este principio, ¿verdad? Entonces, si yo me alimento de imágenes que me van a atraer la tentación, ¿a dónde voy a llegar? Voy a caer, ¿verdad? Pero ya el Señor me dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay otras expresiones en la palabra que nos ayudan mucho a entender este asunto. El Salmo 101:3, hay muchas versiones de este Salmo, y aquí traje una que no es tan conocida y dice, no contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Y en otra versión dice, no contemplaré con mis ojos cosa indigna. ¿Cómo deben ser nuestras avenidas del alma? Cuidadas. Las tenemos que cuidar como cuidamos la niña de los ojos. Cuidamos nuestro cuerpo de no introducir en ellos cosa mala ni cosa inmunda. Pero de la misma manera que hacemos eso con el cuerpo, es muy necesario que nuestra mente sea vigilada. Cuando dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, quiere decir que sobre todos los tesoros que usted más cuida y más protege, hay uno que usted tiene que proteger por encima de todos ellos. ¿Y qué se trata? El bienestar del alma. Job, cuando replicaba a sus amigos, les dijo algo muy importante, dijo, hice pacto con mis ojos. Y cuando Job dice eso de que hice pacto con mis ojos, se refería, y lo dice más adelante en el versículo, ¿cómo miraría yo con mis ojos a una doncella? Hablando de desearla. Bueno, traspasémoslo al plano opuesto. El Señor me pide a mí que yo le entregue mis afectos, que le entregue mis impulsos, y que Él se va a encargar de darme cada día la fortaleza para poder ser una hija plena y contenta en Él, ¿no? Hice pacto con mis ojos. Hay otro versículo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 25, que dice, tus ojos miren lo recto, ¿sí? O sea, el Señor con esto nos está diciendo, encamínate ¿a dónde? A la pureza. Nos da su aval y su poder con la promesa y con la historia que tenemos del Señor. No historia, la realidad del Señor Jesús en nuestra vida, porque Él ya vivió en esta tierra, pasó por nuestras
tentaciones y Él venció. ¿Y venció en cuánto? Venció en todo para que nosotros hoy seamos vencedores. ¿Sí? Está la promesa del Señor, está ese arsenal que nosotros hoy podemos apoderarnos de Él para emprender una batalla sin tener derrota ninguna. Ok, bueno, eso en cuanto al principio de la pureza. Hay otra cosa importante que el Señor a mí me enseñó o me dijo que tuviera en cuenta. Mi condición de mujer sola, yo vivo particularmente en la mayoría de del tiempo he vivido en el campo, y una mujer sola en el campo pues es algo difícil, ¿sí? No tenemos las mujeres, no tenemos la fuerza masculina, y hay cosas que en el campo no las podemos realizar nosotras. Por ejemplo, se nos despega una manguera por donde viene el agua y no llega agua a la casa, y yo tengo que solucionar el problema. A mí me ha sucedido eso y he tenido dos tipos de reacciones. Ha habido una reacción soberbia, como ¿por qué no soy un hombre? ¿Por qué no soy capaz de hacer estas cosas? Como una rebeldía contra Dios por la impotencia que siento en ese momento. Y déjenme decirles, queridos escuchas y oyentes, y que nos están viendo en esta hora, que siempre que mi respuesta ha sido de soberbia, el Señor ha permanecido en silencio. Y ahí me he quedado yo con el problema. Pero cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me llama a la humildad, y yo le digo, Padre, no soy capaz, no puedo, ayúdame por favor, se rompió esta manguera, yo necesito arreglar esto. Señor, tengo impotencia, necesito arreglar este terreno, quiero sembrar aquí unos vegetales, pero necesito una mano más fuerte. Yo no tengo esas fuerzas, no me las diste. Y es tan interesante y es tan hermoso ver cómo el Señor suple en ese momento esa necesidad. ¿Cómo? De diferentes maneras. Tendría que contarles aquí muchas historias de cómo el Señor en cada momento va supliendo lo que a mí me va faltando, ¿sí? Pero el principio de la humildad, el Señor me lo recalca. Me lo recalca para que yo acepte mi condición de mujer frágil, y en su providencia no quiso, digo yo, no quiso darme ese compañero, o no quiso que yo fuera ayuda idónea de un compañero. Entonces Él me dijo, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, yo cada vez que tengo una situación difícil me acuerdo y le digo, Señor, acuérdate que tú me prometiste que tú eres mi esposo, y nunca me ha fallado, nunca. Y entonces el Salmo 138:10 dice, porque el Altísimo atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces mi altivez que me deja quieta, pero cuando le pido, Él viene y responde a mi llamada. Hay otro versículo muy, muy interesante que lo necesitamos, está en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Él dice que Él da gracia ¿a quiénes? A los humildes, da gracia a los humildes. Mi naturaleza humana no es de humildad, es un llamado que el Señor todos los días me hace a mí, a morir, a mi arrogancia, a mi orgullo y a ser humilde. Y esta condición de soledad, porque vivimos en una sociedad donde hay valores, por ejemplo, estoy en una finca y llega un señor a negociar, un potrero. Sí, vengo a hablar sobre el potrero. Sí, señor. No, a mí me gusta hablar es con hombres. Aquí no hay hombres, le toca hablar conmigo. Y les cuesta mucho trabajo. Durante mucho tiempo yo me rebelé ante eso y me quejé mucho ante Dios. Hasta que el Señor me hizo entender, pide gracia. Pide gracia ante los demás para que tú puedas penetrar dentro de esta cultura machista y las personas puedan respetarte aunque no haya un hombre visible. Y eso es lo que el Señor ha hecho. No está esa figura humana
masculina, pero está la influencia del Señor a cada momento en mi vida. Y por eso, por ese detalle, estoy supremamente agradecida a Él, porque nunca me ha dejado. Y yo quiero que en esta hora, si tú, mujer, soltera, divorciada, abandonada, o cualquiera, o viuda, o cualquiera sea la circunstancia, te llegarás a sentir así, recuerda que el Señor ha dado la promesa de Isaías 54, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, hay promesas del Señor muy hermosas, y en mi experiencia particular, Él a mí me ha complacido hasta, diría yo, que caprichos, en viajes, en cosas que he querido conocer, lugares, personas, experiencias, educación. Y para eso, Él me invitó a través del Salmo 37:3. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué significa deleitarse en Él? Es tenerlo como el amigo, como cuando uno tiene un amigo o una amiga muy del corazón y uno le dice, imagínate qué me pasó. Pero con el Señor casi siempre las oraciones son como tan parcas, pero Él quiere que nosotros nos deleitemos en hablar con Él. Y cuando nosotros nos deleitamos en hablar con Él, pues Él simplemente, ¿qué va a hacer? Concedernos las peticiones de tu corazón. Hay una psiquiatra muy famosa que tiene unos temas muy interesantes y ella dice, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Me imagino que ustedes la han escuchado. Y me parece muy interesante todo lo que ella dice, he aprendido mucho de ella. Pero yo le agregaría algo a todo lo que ella dice. Y es que cuando ella dice que cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo inmediatamente tengo la respuesta. ¿Saben por qué pasan? Porque Dios honra nuestros deseos. Y si yo me deleito en Él, Él se deleita en mí y Él se deleita en complacer mis anhelos. Si no son pecaminosos, si no le van a hacer daño a nadie, si no está en contra de un principio, ¿por qué no me lo va a conceder? Los concede. Así que si en esta hora, joven, no solamente mujeres, sino también hombres, tienen anhelos no alcanzados, deleítense primero en el Señor y las peticiones vendrán por añadidura. Hay otra promesa muy hermosa del Señor que está en el Salmo 68, 5, 6, que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en la morada de su santuario. A Dios es Dios el que hace habitar en familia a los solos. A los solos. Entonces, cuando nosotros encontramos al Señor, inmediatamente encontramos una familia. ¿Por qué? Porque hay otras personas que han querido también buscar al Señor. Y automáticamente somos hermanos. Por eso, en las comunidades cristianas nos llamamos unos a otros hermano, hermana. Yo les confieso que inicialmente, entrando a esta experiencia del cristianismo, a mí me costó trabajo llamar a las personas de hermano, hermana, por aquello de la burla ante los demás. ¿Y saben por qué uno teme eso? Porque uno es así, porque uno se ha burlado de otros, entonces uno teme que se burlen de uno mismo. Pero bueno, llegó un momento en que se volvió un gozo para mí entender que el Señor, a pesar de ser sola, siempre nos hace habitar en familia, siempre hay hermanas a nuestro lado, hay hermanos, hay personas mayores que pueden ser madres y padres nuestros, y también hay personas jóvenes que necesitan nuestra guía, que pueden llegar a ser nuestros sobrinos, hay quienes pueden ser más allegados y sentir que pueden ser nuestros hijos espirituales. Entonces, esa promesa del Señor de que nos hace habitar en familia a los solos, es una promesa cierta, que cada día la podemos sentir. Yo les puedo decir que en todos estos años nunca me he sentido sola, como decir, estoy aburrida. No conozco el aburrimiento, porque en el camino de Dios siempre hay ocupación para sus hijos. Y Él quiere que nosotros
tengamos el óleo del gozo, el óleo del contentamiento, ¿sí? El apóstol Pablo en un momento, ustedes saben que Primera de Corintios capítulo 7 habla mucho del matrimonio, de los casados, de los solteros, y él tiene una expresión que dice que cada uno se quede en el estado en el cual fue llamado. Cuando yo leí ese texto, eso fue en esa época donde estaba solicitándole al Señor un esposo, tampoco me gustaba porque es como que, bueno, usted cayó soltera, le tocó soltera, usted cayó casado, le tocó casado, ¿no? Sin embargo, el apóstol él da consejos ahí, ¿no? Y él dice que cada uno en el estado en el cual fue llamado se quede. Pero transmitiéndolo ya en la práctica de la vida cotidiana, simplemente ¿a dónde nos puede llevar esto? Simplemente a entender que el Señor a nosotros en cualquier estado, situación, lugar donde nos llame, ahí el Señor nos hará felices, porque entenderemos y aprenderemos por experiencia que nuestra felicidad va a estar en hacer solamente la voluntad del Señor. Cuando estamos en el servicio de Dios, somos felices. Cuando tomamos nuestro propio rumbo y no lo consultamos a Él, pueden suceder muchas cosas y sobre todo sentirnos chasqueados y sentirnos fracasados. Si nosotros en este camino de Dios nos caemos, el Señor utiliza esa caída, ¿para qué? Para levantarnos con más fuerza, para saber que Él está ahí y que esa prueba que tuvimos en ese momento solamente va a hacer es una empujada para madurar, para crecer, para entender mejor a las personas, para tener más compasión, sabiendo que los seres humanos somos falibles y podemos caer, y nunca sentirnos como los jueces y mercenarios de otro que cae. Estamos llenos de promesas, ¿verdad? No las podemos desaprovechar. Debemos cada día apropiarnos de ellas. Y yo soy feliz recordando la promesa de Isaías 54, y déjenme repetirla, es que me gusta muchísimo. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. O sea, es la majestad del universo la que le está diciendo, yo soy tu esposo. ¿Algo más? Y esto necesitamos internalizarlo, decirle, Señor, permíteme entenderlo, no entenderlo con la mente, porque desafortunadamente nuestra mente es griega y pensamos una cosa, pero no nos internaliza lo que pensamos. Pero Dios quiere que este pensamiento internalice y yo lo sienta de esa manera y sea feliz con lo que Él me da en este momento. Bueno, quiero que no olviden también una recomendación del Señor para los que estamos solos. Hablo desde mi experiencia. Y otra cosa que le puede pasar a una persona sola es descuidarse a sí misma, descuidar el cuerpo en sus hábitos, en su vida, en sus horarios de alimento, en recordar que debe tomar agua, recordar que debe hacer ejercicio, recordar que no debe abusar de sus fuerzas físicas en el trabajo, tampoco perderlas en la ociosidad. Así que las personas solas tenemos muchos retos que cumplir, porque es más fácil tener un programa cuando tenemos otras personas con quienes comprometernos para servir en un horario las comidas, para ir a dormir en un horario. Pero cuando no tenemos a nadie alrededor, tenemos la fuerte tentación de seguir derecho. Me ha pasado. Pero el Señor a mí me hace un llamado, y el llamado está en Romanos capítulo 12, versículo 1, un versículo también muy conocido, que dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestro cuerpo también, por ser templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo, debemos estar pendientes de Él a cada momento, porque Él ha querido que nosotros tengamos vida y la tengamos como en abundancia. Y al decir en abundancia, ¿qué significa? Con salud.
no enfermos, ¿verdad? Quiero finalizar esta pequeña conversación con la última promesa que está en Tercera de Juan 2, que dice, amado, amada, yo quiero que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no solamente es tener plata, la prosperidad es caminar con Dios a cada paso y ver que así se nos vayan acercando los cabellos grises a nuestra cabeza, caminamos con Él y sentimos su bendición a cada momento. Y en esta mañana, amiga, jovencita, joven que me escucha, recuerde que el Señor tiene promesas para aquel que decide deleitarse en Él, que esa sea su experiencia. Vamos a agradecerle al Señor y vamos a cerrar con una oración. Querido Padre, muy agradecidos por el don de la vida y por cualquiera sea la vocación en la cual nos has llamado, solos, acompañados, jóvenes, adultos, adultos mayores, sabemos que tú para todos tienes lugar, tienes una obra y también tienes todas tus promesas y la protección tuya. Gracias por ser tan bueno, por entregarnos a tu Hijo y con Él recibimos todo el don del cielo y en esta hora queremos decirte gracias, gracias Señor, te amamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.